He's my boss is upstairs. You need to go upstairs. I don't know what happened. I don't know who's here. Someone's here. Hey, what? Tranqui, tranqui, tranqui. Tranquila, ¿sí? ¿Spanish? No, no, hablar, you, sir, americano. Es desmadre que dejó Trump, ¿no? Ahora se tienen que venir ustedes a trabajar aquí. ¡Qué bárbaro! ¿Qué están diciendo que no me toquen? What's happened? My boss was killed. Killed? She's dead upstairs, please. Upstairs, upstairs? Upstairs. Upstairs. Pelearon a alguien y está upstairs. No entiendo nada, Ramírez. Mataron a alguien y está allá arriba. ¿Todo eso dijo? Sí, sí, todo eso dijo. Yo voy a revisar allá arriba. Sí. Usted quédese aquí abajo porque el asesino puede seguir adentro. Tranquila, güera. Chinga, chinga. Sus órdenes, jefa. Ahora resulta que tú me vas a dar órdenes a mí. Ajá. Oh, llevo la paz. Ay, cabrón, aquí los toppers de helado se tienen helado. ¿Sigue creyendo que estoy loca? ¿Me va a decir que esto no es obra de un serial killer? Tenía más de 1,000,000 de suscriptores. ¡Avance, Mickey, avance! ¡Avance! ¿No te le gusta ser policía? Pues mira, mija, ya son 18 años de profesión. No sé hacer otra cosa más que saber cumplir la ley, ¿no? Pero sobre todo, lo hago por este par. Chécale. Ah, qué bonita familia. Mire nomás, qué chula está. ¿Qué dijiste? ¿Quieres comer a mi esposa, verdad? ¿Qué? No, ¿cómo cree? No, o sea, me refería al concepto de familia. Yo ya tengo novia. ¿Hubieras visto tu pinche jefa? ¿Y qué? ¿Tu novia qué o qué? No, pues ya estamos pensando en casarnos. Ah, ok. Formar también una familia. Oye, ¿y no te da culpa cuando te andas comiendo a otra? No, o sea, no lo hago. Yo la amo. Ah, ¿sí? Respeto el acuerdo. ¿Y cómo sabes que la amas? ¿Eh? Mira, yo descubrí que amaba a mi esposa después de que empecé a sentir un chorro de culpa por haberme comido una onda bien sabrosa en la carretera. Eso, aspirante Prieto, es el verdadero amor. ¿Qué hora son? 11:30 en punto. Perfecto. Es hora de ir por nuestro lunch. El heroico cuerpo de policía está trabajando en la hipótesis de un serial killer. Después de las investigaciones, he llegado a la conclusión de que esta es la tercera víctima del serial killer, al cual le he otorgado el seudónimo de El Cancelador. No hay más comentarios al respecto, señores. Solamente quiero agregar una última cosa. Tu cancelador, sé que me estás escuchando. No voy a descansar hasta atraparte, hasta dar contigo. Eso es todo, señores. Miguel, perdón. Antes de que se vaya para cantar. Uno parece verdulería. No lo puedo creer. Ese caso es nuestro. No tiene derecho. Ey, tranquila, ¿sí? No queremos que te dé una menopausa aquí o algo. ¿Qué? Que nunca había visto a alguien tan emocionado por un pinche muertito. No estoy emocionada por un muertito. Si escucharas un poquito de lo que te digo, un poquito, aprovecharías la posición de poder en la que estás. ¿Escuchar qué? ¿Digo? Todo lo que me ha pasado ha sido por su culpa y por su falta de responsabilidad. Sí, seguro. No me sorprende que su exesposa no quiera que tenga contacto con su hija. Si no sabes, no opines, ¿sí? Eso no se toca. No soy irresponsable. No, no es irresponsable. Claro que no. En 15 minutos empieza la audiencia de la custodia de su hija. Y usted está aquí. No mames. Pero claro, ni eso le importa. ¡Verga! ¡Verga, verga, verga! Ramírez, vente, por favor, súbete ya, ándale. ¡Chingada madre, Prieto! ¡Eres un pendejo! ¡Ándale! Es harina.